Un tipo con sobrepeso atropella a una mujer dejándola muerta, sin embargo él sale libre de todos los cargos. Pero las cosas no serán tan fáciles, ya que un anciano hará justicia lanzándole una maldición que le hará perder peso cada día. Hola, soy Silver y ahora te cuento. Maleficio. Esta es la historia de Billy, un importante abogado con sobrepeso. Él vive con su esposa Heidi y su hija Linda. Nuestro amigo Billy está en un programa de pérdida de peso, y cada mañana se pesa para saber cómo le va. Su esposa Heidi hace lo posible para ayudarlo con su estricta dieta, y es quien lleva la cuenta para ver si su dieta funciona. Pero Billy no se siente feliz con la sana y poca comida que recibe. Él quiere comer su comida chatarra y toda la rica comida que pueda. Claro que sí. Billy lleva el caso de un tipo llamado Richie, que pertenece a una mafia italiana. Él dejó tieso a un tipo, y en la corte, Billy logra que quede libre. En agradecimiento, Richie lo lleva a su lujoso yate, y le dice que está en deuda con él. Más tarde, el gordito se encuentra con sus amigos, el juez Cari y el oficial Duncan, quienes desalojan a unos gitanos que habían llegado a la ciudad para hacer una especie de feria. Esa noche, Billy y su esposa son invitados a una fiesta organizada por la empresa en la que trabaja. Allí Billy aprovecha para tragar todo lo que pueda, y su esposa lo detiene porque está comiendo demasiado, así que deciden marcharse de la fiesta temprano. Mientras conduce, Heidi le menciona que no debería estar pensando siempre en comida, y decide ayudarlo para que piense en otra cosa. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? En una distracción, Billy atropella a una anciana gitana y ella muere. Días después, Linda está preocupada por el futuro de su padre, teme que lo metan a la cárcel. Él responde que solo fue un accidente y no hizo nada malo. Pronto llega la audiencia para el juicio sobre el accidente de esa noche. El juez Cari llama a los testigos. Un sujeto relata que la víctima estaba corriendo porque había salido de robar de una tienda. El oficial Duncan menciona que Billy conducía a velocidad normal y no había bebido alcohol, por lo que el juez da su veredicto. Considera que todo fue accidental y no hay nada más que hablar, caso cerrado. Los esposos salen tranquilos del juicio porque ya pasó el problema. Sin embargo, aparece un viejo gitano llamado Lemke, quien es el padre de la víctima. Él se acerca a Billy y le toca la mejilla, diciéndole delgado. Luego se marcha, con una mirada muy misteriosa y vengativa. Unos días después, el prota se sorprende, porque al pesarse se da cuenta que ha perdido 7 kilos. Y es extraño que haya bajado tan rápido, si no ha dejado de comer. Billy le dice a su esposa que la dieta de perder peso no sirve, y él tiene su propia forma de hacerlo, así que debe dejarlo. Luego se va a jugar golf con el juez Cari y el doctor Mike. Estando en los vestidores, el juez le consulta al doc sobre algo que le salió en el pecho. Mike le dice que su psoriasis ha regresado, pero que pronto se le pasará con unas cremitas. Billy se pesa otra vez y se da cuenta que ha perdido casi un kilo durante la mañana. Después le agradece al juez por ayudarlo en el juicio. Cari le cuenta que después del juicio, él y su esposa salieron a comer y se encontraron con el viejo gitano que le tocó el pecho. Billy pregunta si ese sujeto le dijo algunas palabras. El juez responde que no lo recuerda bien. Otro día, Heidi le menciona a su esposo que ha perdido en total 18 kilos en solo 2 semanas. Eso es muy rápido y a la vez muy preocupante, por lo que piensa que tal vez es una señal de que tiene cáncer, así que le recomienda que se haga unos exámenes con el doctor Mike. Después de las pruebas, el doc le dice que puede estar tranquilo, ya que todo está dentro de lo normal. ¡Ay, qué susto me diste! Como su ropa le quedaba muy suelta, decide ir con el sastre para que le haga trajes nuevos a su medida. El sastre se queda con cara de "What the fuck? ¿Cómo es que bajó tan rápido de peso? Pásame la dieta, bro". En ese lugar también se pesa y se da cuenta que ha vuelto a bajar de peso, y Billy ya se empieza a preocupar. Ya en su casa, come como loco porque tiene un gran apetito. Su hija le pregunta si está en algo llamado menopausia masculina, porque está actuando muy raro. Billy le responde que al fin encontró un método para bajar de peso. Mientras más come, más delgado será, así que debe seguir tragando. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Linda se incomoda y se va llorando a su habitación.
Heidi se pone a limpiar la mesa y le reclama a Billy por el cambio en sus hábitos y no cree que sea muy saludable lo que está pasando. Él responde que está intentando comer mucho para ver si sube de peso, pero no está funcionando y no tiene idea de cómo equilibrar su peso, ya que cada día está más delgado. Esa noche, el doc le informa a Billy sobre otros exámenes adicionales que salieron bien. Entonces le recomienda que visite otra clínica para tener mayor seguridad. Billy se da cuenta que la esposa del juez Carrie está cenando sola. Mike le menciona que Carrie se fue de la ciudad para ayudar a su hermana. Aquí Billy se percata que le está mintiendo porque el juez no tiene hermanas. Es por eso que más tarde visita su casa para averiguar qué le sucede al juez. La esposa le abre la puerta y le dice que su esposo se fue a visitar a unos parientes. Billy quiere saber si Carrie ha perdido peso en los últimos días. La doña presiente que es culpa de los gitanos y le pregunta si el viejo lo tocó. Lo que pasa es que cuando tocó a Carrie, le dijo lagartija. Desde ese momento su piel comenzó a cambiar y ahora tiene que esconderse porque se ha convertido en el hombre lagarto. Culpa a Billy de todo porque fue él quien mató a la hija del anciano y como Carrie lo ayudó a que no sea encarcelado, el viejo gitano les lanzó una maldición. Billy no cree que haya alguna maldición y piensa que la doña está re loca. Más tarde llama a Richie para preguntarle si sabe algo de las maldiciones gitanas. La madre de Richie dice que eso es 100% real, no fake, y solo quien hizo la maldición puede eliminarla. Después visita al oficial Duncan y se entera que él también tiene la maldición, pues su piel se ha deformado, y le pide a Billy que mate al viejo gitano porque cree que nunca les quitará la maldición. Billy le dice no ni mergas, no lo voy a dejar tieso. Cuando está afuera de la casa, escucha un disparo, y es que Duncan se había quitado la vida. El abogado regresa a su casa muy tarde y ve que Mike sale de ella. Entonces sospecha que su esposa le está poniendo los cuernos con el doc. Dentro de casa le cuenta sobre la maldición que les está pasando, pero Heidi no cree en esas cosas. Billy se enoja y tira su comida. Si ella no lo ayuda, de alguna manera buscará al viejo para resolverlo por su cuenta. Un tiempo después, el protagonista encuentra a los gitanos. El viejo greñudo le dice que él pronto morirá. Gina, la nieta del anciano, le muestra unos muñecos que representan la maldición que les lanzaron, y luego lo persigue con su onda. Pronto se encuentra con su amigo el juez, y lo ve con la piel toda escamosa. ¿Qué rayos es esa cosa? Así se van conduciendo hasta que chocan con un camión que es conducido por el anciano, pero tranquilos que solo era una pesadilla. Entonces decide comunicarse con Carrie para proponerle buscar a los gitanos, aunque aquí se entera de una triste noticia. Su amigo juez ha muerto en un accidente de tránsito. No le queda de otra que ir solo a buscar el campamento de los gitanos. Una vez que logró encontrarlo, le suplica a Lemke diciéndole: bro, quítame la maldición, mira mi cuerpo, pronto desapareceré. El viejo responde que solo hizo justicia. En ese momento Gina le reclama por matar a su madre y lo ataca con su onda, haciéndole un hueco en la mano. El abogado se marcha a un hotel con su mano sangrando. Allí se comunica con Richie para pedirle ayuda y le envía un médico para que cure su mano. Más tarde le cuenta a Richie todo sobre la maldición que le pasa y que se está muriendo. Ahora pesa 59 kilos. Richie le comenta que su esposa Heidi y Mike presentaron un documento declarando que Billy no está capacitado mentalmente para tomar decisiones y quieren internarlo en una clínica. Eso lo deprime mucho y hace que su salud se deteriore más. Richie trata de ayudarlo y envía a uno de sus secuaces para que espíe a los gitanos, pero al día siguiente encuentran su cadáver. Esos gitanos son de temer, por eso Richie jura venganza contra ellos. Así que una noche llega con su arma y comienza a dispararles en su campamento. Como resultado, el esposo de Gina muere. A la mañana siguiente, Richie se hace pasar por un agente del FBI y con mentiras se lleva a Gina a una cabaña solitaria. Billy se da cuenta de eso.
Richie aprovecha para atacarla, lanzándole ácido, y cuando está a punto de dispararle, Billy aparece para detenerlo, ya que él no quiere que más personas mueran, solo desea que su maldición se vaya, por lo que le encarga a Gina que le diga a Lemke que se encuentre con Billy en el faro. Pronto, Lemke llega al encuentro con Billy, quien ya estaba muy débil debido a que cada vez estaba más delgado. Allí le entrega un pie y le corta la mano para ponerle su sangre con la maldición. Le indica que la maldición se eliminará cuando le dé de comer del pie a otra persona, pero aquel que se lo coma morirá rápidamente. Luego el viejo se marcha. Billy llama a su hija para decirle que esa noche se vaya a la casa de un pariente, porque tiene que hablar en privado con Heidi. Así que con todo preparado, Billy regresa a su casa con el pie maldito y lo deja en la mesa para que su esposa se lo coma, eso como venganza por ponerle los cuernos. A la mañana siguiente, el abogado se siente mejor y despierta con más energías. Allí se da cuenta que su esposa estaba muerta a su lado, con su cuerpo en descomposición. Pero eso no es todo, resulta que su hija había regresado a casa antes de lo esperado, y le cuenta que se había comido un poco del pie. Incluso le da otra probadita. Billy se queda devastado, su hija también se iba a morir. Siente que ya no le queda nada, por lo que decide comer del pie para terminar con su vida. En ese momento escucha el timbre de su casa, y al abrir la puerta nota que el doctor Mike había llegado, así que lo invita a pasar para que coman juntos del pie. En la última escena, el abogado cierra la puerta sonriendo, porque al menos no se morirá solo. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción